Hola corazones, si te has estado preguntando quizás qué cuidados debe tener en la piel de tu cutis a tu edad, pues quédate conmigo que en este video voy a explicar a qué edad, qué tipo de tratamientos y qué cremas se deben usar. Yo soy Amira Cela, cosmiatra, especialista en cuidados de la piel. Bueno, como es lógico, pues nos podemos imaginar que los cuidados de una piel a los 20 años no es lo mismo que los requerimientos de una piel más madura, como de 40 o 50 o quizás más años. Entonces, claro, porque cada piel tiene sus particularidades y una piel joven, alrededor de los 20 años, pues está llena de colágeno y elastina que hace que luzca siempre tonificada, libre de arrugas y con un pH bastante balanceado. Pero bueno, entonces con el paso de los años, como todos los procesos corporales, va cambiando y por lo general también el estilo de vida también afecta e influye. Pero principalmente en este video vamos a hablar sobre los procesos bioquímicos normales de los cambios en las pieles y los cuidados que requiere cada edad. Entonces, como te decía, a los 20 años la piel está llena de colágeno y elastina y los cuidados por lo general se basan en la limpieza. Primero que nada, debemos identificar el tipo de cutis que tenemos a cualquier edad. Por supuesto que va cambiando a medida que pasa el tiempo. Si, por ejemplo, a los 20 años tienes un cutis graso, es probable que con el tiempo, como con los años, con el paso del tiempo, pues pueda llegar a cambiar de condición, puede pasar a ser inclusive seca. En un anterior video, en la lista de reproducción, podrás en mi canal ver que te enseño a que identifiques el tipo de cutis que tienes. Como sabemos, son cuatro tipos de cutis. Entonces, teniendo como base ya identificado qué tipo de cutis tienes, pues entonces puedes proceder a adquirir los productos acorde a tu tipo de piel. Entonces, primordialmente a los 20 años hay que enfatizar la limpieza. Es muy importante que si te maquillas, retirarte el maquillaje antes de dormir. Por lo general, a esta edad, pues una leche limpiadora suave para limpiar tu cutis es suficiente. En el caso donde que tengas el cutis graso, pues sería cuestión de adquirir un producto o una leche limpiadora que contenga ácido salicílico, porque esto pues regula la producción de sebo y también tiende a controlar el brote de granos o de acné. Si persiste a pesar de esto, es bueno una visita al dermatólogo, porque entonces quiere decir que hay un trasfondo un poquito que hay que ver, ya que tienes que revisar con un especialista. Entonces, a los 20 años, lo básico sería una buena limpieza, también una buena tonificación, el uso del tónico después de la leche limpiadora o del producto que uses para limpiar tu piel. Y el uso de un exfoliante una vez por semana sería más que suficiente. Recordemos que a esta edad la piel tiene las propiedades de autoexfoliarse. Entonces no es muy necesario, a menos que tengas una condición especial, pero por lo general a esta edad exfoliarse una vez a la semana sería suficiente. También es importante el uso de protector solar. Esto no debe fallar, debe usarse a diario. Y reaplicarte si sudas o estás mucho tiempo expuesta al medio ambiente fuera de una oficina o de la casa. Usar el protector solar va a ser la base, por decirlo así, para que tu piel, con el correr de los años, pues tenga una calidad óptima. Es importante que las chicas no pretendan usar cremas hidratantes que sean no hechas aptas para su edad. Por ejemplo, por decir algo, muchas cremas tienen en la etiqueta que dicen que son antiarrugas o antiedad. Entonces, a veces las muchachas o las jóvenes
pretenden o piensan que comprando y aplicándose este tipo de producto, pues van a prevenir unas futuras arrugas o líneas de expresión. Lo cierto es que estas cremas están hechas específicamente para pieles un poco más maduras. A partir de los 30 o 35 años ya podría uno empezar a pensar en usar una crema antiarrugas o anti-aging, como le dicen. Pero pretender usarlas a los 20 años no es nada prudente porque la consistencia y los químicos con los que está hecho estas cremas, lo que van a hacer es que más bien desbalanceen el delicado pH de la piel de la joven. Muchas veces cuando estas muchachas compran estas cremas, empiezan a sentir que la piel se les vuelve grasosa y muchas veces van al dermatólogo o al cosmetólogo que con quejas de que de repente la piel se volvió grasosa, inclusive tienen ahora como un sarpullido o un brote de acné, pero esto es causado porque están usando un producto no acorde a el tipo de cutis y acorde a la edad que tienen. Entonces, cada cosa en su lugar, estas cremas anti-aging no están hechas o no están diseñadas para una piel joven que no la requiere todavía. Ya a partir de los 30 años podemos ir pensando en adquirir cremas antiarrugas o para las primeras líneas de expresión. El cuidado debe ir enfocado a hidratar de día y nutrir de noche. Debemos evitar todos los productos que contengan alcohol. Entonces, la leche limpiadora o el producto limpiador a base de agua, seguido de un tónico hidratante en el día y el protector solar. En la noche el mismo proceso, pero cambiando la crema hidratante por una crema nutritiva. Es bueno que te fijes que las cremas digan que contienen antioxidantes y vitaminas, que esto empieza a necesitarse a esta edad. La exfoliación puede usarse una vez por semana y también se pueden comenzar a usar los sueros multivitamínicos, los sueros a base de vitamina C y antioxidantes. También esto sería como un apoyo a las cremas que se usen en el día o en la noche. También se puede comenzar a usar el contorno de ojos y si se sufre de manchas, pues también hay cremas antimanchas, ya que a esta edad por lo general también empiezan a aparecer como es una especie de pecas o pequeñas manchas. Entonces hay productos específicos en el mercado que va dirigido a el control de manchas. A partir de los 30 años también se puede comenzar el uso de tratamientos estéticos con aparatología, como lo es la radiofrecuencia. Esto le devuelve a la piel una textura tersa, a la vez que se reactiva la producción de colágeno, mejorando el contorno facial y retrasando la formación de líneas de expresión. El uso de peelings faciales superficiales y medios también son adecuados a partir de los 30 años, especialmente los despigmentantes, ya que por lo general a esta edad traemos consecuencias de acné y sobreexposición al sol que podría haber dejado el acné, pudiera haber dejado marcas y la sobreexposición al sol podría haber dejado manchas solares. A partir de los 40 años empiezan las hormonas a hacer de las suyas y la piel puede empezar a variar en su contextura. Puede que empiece a cambiar de grasa a seca, se puede sentir también deshidratada y las manchas hacen su aparición. Entonces, en estos casos, además de que también las líneas de expresión empiezan a acentuarse más, entonces los tratamientos ideales para esta edad son las cremas nutritivas con alto contenido en retinoides, antioxidantes y oligoelementos. La exfoliación, dependiendo del tipo de cutis, también puede también aumentar de una vez a la semana a dos veces por semana, ya que recordemos que la exfoliación con el paso del tiempo se va haciendo más lenta. Entonces, la ayuda con un buen exfoliante
caería muy bien a las pieles maduras. Es también muy importante recordar usar el protector solar a menudo durante el día, el contorno de ojos, pero todos estos productos deben ser hechos a base de antioxidantes, como vuelvo y repito, oligoelementos y vitaminas. Los tratamientos estéticos a partir de los 40 años, pues en esta etapa, como podemos bien saber, que las arrugas y la flacidez se hacen mucho más visibles. La tonificación de la piel empieza a desaparecer, perdiendo volumen y apareciendo arrugas en zonas como las mejillas, la frente y alrededor de los ojos. Una buena opción a utilizar a esta edad es la ayuda de la luz pulsada, la IPL, porque esto estimula la producción de colágeno y de esta manera pues mejora la tonacidad y la textura de la piel. Además de tratar problemas cutáneos como la cuperosis o las pequeñas venitas que a veces aparecen debidas al estrés sobre todo y también a la sobreexposición solar. La IPL también es efectiva contra el tratamiento de rosácea, lesiones vasculares, también es buena para tratar las manchas y las pecas o las rojeces difusas. Por supuesto, los ácidos, los glicólicos y el ácido hialurónico son los mejores aliados para la mujer en esta edad. A partir de los 50 años, pues el objetivo principal, pienso yo, a esta edad, sería recuperar y mantener el brillo y la hidratación de la piel. Deberíamos de combinar tratamientos estéticos como rellenos faciales y los tensores. También podría ayudar el Botox y tratamientos con aparatología como la radiofrecuencia facial pues ayudaría mucho. Y también la exfoliación con puntas de diamante para pulir la piel. En realidad hoy día hay muchos tratamientos en la medicina estética y que pueden estar al alcance de la mano, apropiados para cualquier edad. Con esto podremos conseguir una piel sana y bonita. Sumado a esto, debo añadir que el secreto de una piel saludable y en buenas condiciones a cualquier edad se basa más que todo en el estilo de vida. Se deben de evitar el fumar cigarrillos, ya que la nicotina le roba la vitamina C a la piel y, como sabemos, la vitamina C es la precursora o es lo que ayuda a producir el colágeno y la elastina en nuestra piel. Entonces el tabaco pues inhibe esto, pues dañando en gran manera la piel. También se debe evitar en lo posible los trasnochos, el estrés, el alcohol, las comidas chatarra, que no aportan ningún tipo de vitamina, sino lo que hace más bien es intoxicar nuestro organismo y nuestra piel. La exposición al sol en horas no adecuadas, que también lamentablemente los rayos solares destruyen el colágeno en nuestra piel cuando se toma a desmedida y a deshoras. Lavarse el cutis o bañarse o ducharse con agua muy caliente también le roba los aceites naturales y sacan del balance nuestro delicado pH de nuestra piel, también volviéndola susceptible a granos, espinillas, líneas de expresión, arrugas, deshidratación, etc. Entonces usar agua templada es lo ideal. Pues como verás, cuidar nuestra piel y mantenerla saludable a través del tiempo no es algo tan difícil, solamente es cuestión de un poco de disciplina, proponerse hacer algunos cambios de hábitos si ves que hay alguno que pueda estar perjudicando. Recordemos que la piel refleja nuestra salud interior, entonces es de adentro hacia afuera y no tanto de afuera hacia adentro. Colocarnos la crema más costosa no va a ser el efecto deseado si no tenemos un estilo de vida sano. Entonces, te dejo estos tips, espero que los apliques. Cualquier comentario o cualquier duda, pues estoy dispuesta a conversarlo
solamente déjame los comentarios en la cajita de que está acá abajo en los comentarios. No olvides suscribirte y nos vemos en un próximo video. Chao.